La vacunación para los docentes de Castilla-La Mancha ya tiene fecha. Sanidad comenzará el miércoles a citar a los profesores de educación especial y de infantil, que el jueves comenzarán a recibir la primera dosis de la vacuna. Buenas noches. El Gobierno de Castilla-La Mancha se muestra partidario de ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta los mayores de 65 años y afirma que se vacunará también los fines de semana. Titulares. Es lunes 22 de marzo, día en el que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica una nueva instrucción que flexibiliza las visitas a las residencias de mayores. Ya no será necesario un test de antígenos y se permitirán las actividades en las zonas comunes. En la actualidad local les contaremos cómo ha transcurrido este fin de semana del Puente de San José, que ha dejado un aumento de visitantes en nuestra ciudad. La policía local ha interpuesto 64 denuncias por incumplir algunas de las restricciones del estado de alarma. Se cumplen 5 años de la publicación de Amoris Laetitia. Por ello, el Papa Francisco ha convocado el Año de la Familia, en el que la Archidiócesis de Toledo entra de la mano de San José. El señor arzobispo, don Francisco Cerro, afirma que es una llamada a la esperanza. ¿Saben cuántos litros de agua consumimos cada vez que nos duchamos o mientras fregamos los platos? Son algunos de los datos que les ofreceremos hoy en este Día Mundial del Agua, un bien tan imprescindible como escaso y del que no disponen en muchos lugares del planeta. Comenzamos. Castilla-La Mancha comenzará el jueves a vacunar a los docentes. Habrá 6 puntos de vacunación, uno en cada capital de provincia y en Talavera de la Reina. El Gobierno regional prevé que la primera fase finalice a mediados de abril y se muestra partidario de ampliar hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca. Los profesores de educación especial serán los primeros en recibir la citación de sanidad. Después será el turno de los de infantil, primaria y secundaria, por ese orden. Más tarde que otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha comienza el jueves a vacunar a los docentes tras retomarse en España la vacunación con AstraZeneca. 30.000 personas, entre profesores, personal no docente o de baja, serán citados para recibir esta primera dosis. Los científicos y los médicos, evidentemente, saben que esa es la vacuna que ha de ponerse y bueno, hay unas razones clínicas, médicas, que a nosotros se nos escapan como educadores, pero que son las oportunas, ¿no? Y que no hay que desconfiar en absoluto de esa vacuna. Habrá 6 puntos de vacunación, uno por cada capital de provincia y otro más en Talavera de la Reina. En Toledo acudirán al nuevo hospital para vacunarse y en Talavera el ferial seguirá siendo el centro de vacunación. Según la consejera de Educación, en la última semana solo hay un 0,13% de aulas confinadas, la incidencia más baja desde el inicio de la pandemia. Sanidad estima que la primera fase de vacunación de docentes se complete a mediados de abril. Castilla-La Mancha es partidaria de ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta el grupo de mayores de 65 años. Así lo ha asegurado esta mañana el presidente regional. De confirmarse, permitiría acelerar el ritmo de vacunación en nuestra región. García Page afirma que se empezará a vacunar los fines de semana, algo que ya ocurre en otras comunidades autónomas. Y nos lo vamos a plantear porque esto significa un acelerón más a las muchas que se van a dar para que en el verano, antes de que mediemos el verano, antes de agosto, tengamos a la población de más de 65 años vacunada, a las de 70 íntegramente, a las de 65 y si podemos bajar hasta 60. Son declaraciones del presidente del Ejecutivo Autonómico durante la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento de Talavera. Con ella se ceden unos terrenos municipales que permitirán construir un centro de mayores y un centro para enfermos de Alzheimer en la ciudad. Sanidad flexibiliza las visitas a las residencias de mayores y permite el uso de las zonas comunes. El requisito es que tanto residentes como trabajadores hayan superado la pauta de vacunación, una instrucción que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que supone un alivio para muchas familias.
Tras más de un año de dolor y con las puertas prácticamente cerradas, las residencias de mayores tratan de recuperar la normalidad. Sanidad ha publicado hoy una instrucción que permite las actividades grupales y el uso de las zonas comunes, eso sí, con una ventilación adecuada y cumpliendo las medidas de prevención. Que nos permite ninguna ligereza, porque todo era en favor de las propias personas mayores y los trabajadores de las residencias, pero ya tener hoy un escenario que creemos no va a haber que cambiar ya, en adelante, de movilidad controlada, pero al mismo tiempo muy, muy abierta ya en las residencias. Y es que a pesar de que casi toda la región lleva un mes en nivel 2, lo que permitía abrir las residencias de mayores, la realidad no ha sido tal. Los centros no disponían de personal suficiente para realizar los test de antígenos a los visitantes y además no todos los residentes ni los trabajadores estaban vacunados porque habían elegido libremente no hacerlo. Las visitas seguirán realizándose con cita previa y solo se permitirá la entrada de un familiar por residente dos veces a la semana y durante 60 minutos. El requisito sigue siendo que la residencia esté libre de COVID y que hayan completado la pauta de vacunación tanto los residentes como los trabajadores. En las residencias de mayores de Castilla-La Mancha han fallecido unas 2.000 personas durante esta pandemia. El pasado viernes solo se habían registrado 8 positivos en 4 centros de la región. Más noticias. El Partido Popular ofrece a García Page y al PSOE un pacto que permita la llegada de ayudas a los sectores que quedan excluidos del Real Decreto Ley de Ayudas COVID-19. Afirman que el Gobierno de Sánchez deja fuera de estas ayudas a sectores fundamentales para la economía de la región, como el sector del vino, las peluquerías, las academias, las floristerías o las tiendas de souvenir, entre otros. Que mientras no se modifique el Real Decreto Ley por parte del Gobierno de España, Emiliano García Page tiene que asumir ayudar temporalmente con una cantidad presupuestaria a los sectores afectados. Insisto, el apoyo de la Junta hasta que se modifique el Real Decreto Ley para respaldar y para rescatar a los sectores a los que ha dejado fuera Pedro Sánchez. De momento, el jueves se retoma la actividad parlamentaria con un debate general a propuesta del PSOE sobre las ayudas directas destinadas a los sectores golpeados por la pandemia. Un pleno al que no asistirá en principio el presidente del Partido Popular de la región. Paco Núñez se encuentra en aislamiento por haber sido contacto directo con un positivo. El líder de los populares seguirá con su agenda, pero eso sí, desde casa y de forma virtual. Es la primera vez desde finales de 2020 que las empresas ven con esperanza el futuro a corto plazo y así lo recoge la segunda edición de la encuesta del Banco de España sobre actividad empresarial. Según este estudio, el 32,6% de sociedades espera mejorar su facturación en el segundo trimestre del año frente al 23% que cree que sus ingresos sufrirán un nuevo retroceso. La percepción más desfavorable se concentra en los sectores de actividad más afectados por las restricciones como la hostelería, el ocio y el entretenimiento. Estos datos reflejan los efectos adversos de la tercera ola de contagios de COVID tras las Navidades y las restricciones aprobadas por las autoridades sanitarias para contenerla. Solar Centuri ya tiene los permisos de acceso a la red para poner en marcha 3 plantas solares fotovoltaicas en la comarca de Torrijos. La empresa invertirá 352 millones de euros y la creación de 1.500 puestos de trabajo. Entre las 3 plantas se superarán los 570 megavatios de potencia. La empresa ha construido algunas de las principales plantas solares en España junto a su socio alemán. Talayuela Solar, en Extremadura, es uno de los proyectos de mayor envergadura del sector energético, con una capacidad de generación de 300 megavatios. Junto a la protección del medio ambiente y la mejora de la biodiversidad, Solar Centuri trabaja en el progreso de las comunidades mediante planes de participación y medidas de atención a las necesidades locales. Las calles de la capital regional se llenarán mañana de tractores. 50.000 socios de la Unión de Uniones de Agricultores de Castilla-La Mancha están llamados a movilizarse para hacerse oír. Reclaman ayudas para paliar los daños ocasionados por el temporal Filomena, que afectó a más de 10.000 hectáreas de olivar. Denuncian que los seguros no se hacen cargo de las indemnizaciones y piden una solución a la administración regional. Daños a los que se les suma también los provocados por los conejos. Aseguran que se trata de una especie invasora muy dañina y hay que tratarla, dicen, como una plaga sanitaria.
La policía local ha desalojado un antiguo local de ocio en el barrio de Santa Bárbara, donde 11 jóvenes celebraban una fiesta ilegal. Es una de las actuaciones del fin de semana en el que se han tramitado 64 denuncias por incumplir las restricciones sanitarias. Un puente de San José en el que se ha notado el aumento del número de visitantes a la ciudad. 6 denuncias por no llevar puesta la mascarilla obligatoria, 5 por realizar botellón en la vía pública, 6 más por superar el aforo permitido, uno de ellos en el interior de un local en la Plaza de Cuba, donde fueron sorprendidas 27 personas sin ningún tipo de precaución sanitaria. Una denuncia más también por la celebración de una fiesta ilegal en un pub sin licencia en el barrio de Santa Bárbara, en el que además se encontraban 7 menores de edad. Así, hasta 64 denuncias en total ha interpuesto la policía local durante este fin de semana por incumplir la normativa del estado de alarma. Los agentes además tuvieron que intervenir en el entorno del valle tras la caída sufrida por una joven de 23 años en la Piedra del Rey Moro. Ante este tipo de sucesos, el concejal de Seguridad Ciudadana hace un llamamiento a la prudencia. No es el primero que se produce. Pediríamos a los toledanos que tengan prudencia. Es una zona, si no es peligrosa, al menos es incómoda. Hay que acudir a ella con calzado adecuado, con ropa adaptada. No deja de ser un paseo, si se salen del circuito de la carretera, no deja de ser un paseo por una montaña. Un fin de semana en el que, a pesar de que Castilla-La Mancha está cerrada perimetralmente, se ha incrementado el número de visitantes a la capital como consecuencia del día festivo en la Comunidad de Madrid. También la Policía Nacional tuvo que intervenir este fin de semana en la detención de un vehículo ocupado por un padre y un hijo que se dieron a la fuga. El joven conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas. Se le imputa un delito contra la seguridad vial. Y en esta rueda de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana también ha informado de la reunión sobre el Plan de Emergencia Municipal de Toledo, un plan que se activó en enero con motivo de Filomena y con las borrascas posteriores. En la reunión se han fijado algunas necesidades detectadas en las dotaciones de los servicios municipales de emergencias tras las inclemencias meteorológicas. Dotar a Policía y Protección Civil de vehículos 4x4, que no solo tienen la capacidad de mejorar el servicio y estar preparados por si hay nieve, también son capaces estos vehículos de mejorar la movilidad en entornos fuera del asfalto, con lo que van a ser utilizados a diario, pero nos dan ese plus de, en caso de emergencia, disponer de ellos. Vehículos que se dotarán además de palas quitanieves o de alimentos hidrolizados para utilizarlos en caso de emergencia. Todo el material irá reflejado en una partida en los próximos presupuestos municipales. Más noticias. El Hospital Universitario de Toledo suma un nuevo servicio en sus instalaciones. Hoy han recibido a los primeros pacientes en las 5 consultas externas de ginecología. Son imágenes distribuidas por la Consejería de Sanidad. Se pone en marcha la unidad de miomas, la de suelo pélvico, la de endometriosis y la consulta general. Todo ello en la primera planta del edificio B. En el Hospital Virgen de la Salud y en el ambulatorio quedan toda la obstetricia y las consultas de onco, histeroscopias y de PC. Estamos muy ilusionados con inaugurar las consultas estas que se han montado para atender en una nueva etapa a lo que es el área sanitaria de la provincia de Toledo, y deseosos de que ya en un futuro muy cercano se pueda atraer el resto de la especialidad. Con este traslado se paraliza la mudanza, que se retomará después de Semana Santa. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa de unos días hasta después de Semana Santa, que continuaremos trasladando el resto de consultas quirúrgicas, aquellas que no se pudieron trasladar por el aumento de presión asistencial por la pandemia, y nos iremos ya preparando el traslado de hospitales de día. Fue en 1970 cuando se incorporó el servicio de ginecología a la cartera de servicios del Complejo Hospitalario de Toledo. La sociedad española volvió sus ojos hacia los sanitarios con el estallido de la pandemia. Muy a su pesar, se convirtieron en protagonistas imprescindibles y compartieron escenario con el COVID, los enfermos y sus familias, pero también con el dolor, la incertidumbre y la muerte. Un año después, la vida se abre paso a pesar del sufrimiento que ha causado la pandemia. En 3 días hay que montar una UBI en el Hospital Nacional de Parapléjicos.
Era el 19 de marzo de 2020 y fue el encargo que recibió Gabriel Resuela, supervisor de servicios centrales. Un año después lo recuerda así. Que gracias a que contamos con 3 días de tiempo desde que los de parapléjicos se fueron hasta que nosotros llegamos y pudimos montar esos circuitos, gracias a esos 3 días pudimos florecer como lo hicimos. O sea, resurgimos, aunque quede mal decirlo, resurgimos de la mierda. Y el equipo que se hizo fue brutal. Un año después, conversamos con él y otros compañeros en el nuevo hospital de Toledo, donde están encargados del traslado de los diferentes servicios. Una mudanza sui generis, realizada además en tiempos de pandemia. Pues estamos aprendiendo, estamos en pleno proceso, estamos empezando a hacer el cambio del hospital, entonces pues nos ha sobrevenido la pandemia. No sabemos cómo hubiera sido hacerlo sin pandemia, pero sí sabemos que las condiciones que tenemos son difíciles, porque hacer un cambio en un hospital tan grande es difícil, pero además pues con una pandemia que ha diezmado trabajadores, que nos ha llenado los hospitales. Fueron días duros, muy duros, sobre todo durante la primera ola. Verónica, supervisora de urgencias, nos recuerda que lo que primaba en todos los profesionales era el miedo. El miedo es libre y nos enfrentábamos a algo completamente desconocido, a algo que además pues, se sigue corriendo muchas muertes, pero en aquella primera ola es que era algo, o sea, es que la muerte prácticamente andaba por los pasillos y eso es duro. Y enfrentarse a eso es muy duro, y entonces hace a veces que nos respondamos no de manera adecuada profesional, sino a nivel emocional, que no seas capaz a veces de poder sobrellevar esa situación. Un miedo que les acompañaba también cuando llegaban a su casa. Y un recuerdo que tengo de esta pandemia es a mis hijos, algo que cuentan mucho los sanitarios, ¿no? Que hemos contado mucho, el llegar a casa y no poder abrazarlos, el no poder tocarlos, eso es algo que se aprende y que solo lo sabes cuando lo vives. Ahora, 12 meses después, el miedo se ha truncado por dolor e incomprensión, por ejemplo, con las actitudes de una parte de la sociedad. Te duele tanto que la gente, hasta que no lo ve cerca, no es capaz de percibir la dimensión que conlleva, entonces sientes dolor. No es rabia, porque no. Hay veces que lo entiendes, incluso, pues entiendes que si un hijo ya sin ver a sus padres no sé cuántas semanas, pues entiendes que le vea y que le surge un abrazo, o que, pero es dolor. O con los argumentos negacionistas. Te encuentras con gente de que esto no, o que no es real, o que no existe, o que es una manipulación, o que hay algún factor que interese, ya bien sea político, sea económico. A mí eso me llama muchísimo la atención, porque les invitaba que se dieran una vuelta. Cuando se cumple un año de pandemia, estos profesionales sanitarios reflejan el cansancio acumulado, pero también la ilusión por facilitar el traslado a estas nuevas instalaciones que mejorarán objetivamente las condiciones de pacientes y profesionales. Lo harán con la pandemia por delante, un traslado ya en marcha que se culminará antes de verano. La archidiócesis entra en el año de la familia, convocado por el Papa Francisco de la mano de San José. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la Catedral Primada. En su homilía, don Francisco Cerro aseguró que esta celebración es una llamada a la esperanza. Un año de esperanza. Así quiere el señor arzobispo que sea este año de la familia, convocado por el Papa Francisco, y que se abría este 19 de marzo, coincidiendo con la celebración de San José. En este tiempo de muerte, de desesperanza, de eutanasia, de tantas y tantas realidades, yo propongo que con San José y en el año de la familia toda nuestra archidiócesis haga un acto de esperanza, una vivencia de esperanza. El señor arzobispo presidía en la Catedral Primada esta celebración el pasado 19 de marzo, con el que se abría oficialmente este año de la familia. Un año promulgado por el Papa Francisco con ocasión del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Este año dedicado a la familia concluirá el 26 de junio de 2022 con la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Para este tiempo de esperanza, don Francisco Cerro quiso proponer algunas claves. Una de ellas, presentar a San José
como custodio de las vocaciones, custodio de la vida orante y custodio redentor, que cuida especialmente de nuestras familias. Cuida a nuestras familias, a las que están pasando dificultades, a las que tienen problemas, a las que están metidos en el ERTE, a los que no tienen trabajo ni hogar, a las que viven conflictos inmensos, a todas esas familias que tanto se dirige el Papa Francisco, aquellas que viven en todas las intemperies. Al finalizar la Santa Misa, don Francisco encomendó nuestra archidiócesis al patrocinio de San José, ante cuya imagen, acompañado de una representación de los fieles, rezó la oración compuesta para esta ocasión, así como las letanías dedicadas al custodio de la Sagrada Familia. La celebración concluyó con la ofrenda de un báculo de madera ante la imagen de San José y que fue un regalo que recibió el señor arzobispo en una de sus visitas pastorales. Es un bien escaso, aunque quizás no somos conscientes de ello. Hoy es el Día Mundial del Agua, una jornada para recordar que es un elemento fundamental en nuestras vidas. Cada vez que abrimos el grifo de nuestra ducha, consumimos unos 200 litros de agua. ¿Desperdiciamos el agua? ¿Somos conscientes de la escasez de este elemento y de cómo afectaría a nuestra vida su ausencia? Son preguntas que pocas veces nos planteamos, al menos en esta parte del mundo, aunque nos lo enseñen desde pequeños. Yo desde pequeña, tanto en el colegio como mi familia, mis padres, siempre nos han ido enseñando pues, que hay que hacer un uso responsable del agua, no desperdiciar, no malgastar el agua, porque nosotros somos privilegiados porque tenemos agua, pero hay sitios en los que no hay y cada vez pues, hay menos. Un uso responsable de este recurso natural que hoy, en el Día Mundial del Agua, parece necesario reivindicar. Y es que en muchos países del mundo un simple gesto tan cotidiano como abrir el grifo resulta impensable. Y no hace tanto tiempo, aquí, en una ciudad como la nuestra, tampoco era algo normal. Y yo recuerdo de pequeña cuando había que ir con el cántaro al caño, que no siempre había agua. Y en mi casa no todos los vecinos tenían el grifo. Y una cosa que digo que no se valora, que si tuviésemos que ir a por el agua a la fuente, no gastábamos ni desperdiciábamos tanto agua. Hoy, 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del Agua para ensalzar este bien escaso tan importante para nuestra salud, imprescindible para cuidarnos y también para nuestra alimentación. Sin este elemento, la agricultura, la ganadería, la industria, la naturaleza y el desarrollo sostenible no serían posibles. Concienciados con que cabeza y menos fuentes de agua potable y intentamos en la medida posible pues no hacer gastos tipo en vez de bañarnos nos duchamos. Intentamos al día no hacer un gasto demasiado elevado de agua. En nuestro día a día desperdiciamos miles de litros de agua de forma totalmente inconsciente. Pequeños gestos como colocar botellas de agua llenas en el interior de las cisternas o aprovechar el agua de la ducha hasta que se caliente son algunos consejos para ahorrar agua y no desperdiciarla. Pues en vez de lavar a mano los platos, en lavaplatos, poner la lavadora en un programa más corto, cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, pequeñas cosas, ya sé que es muy poco, pero el lavavajillas, si tengo poquitos cacharros, lo frego a mano. Pues esas cosas que hay que hacer en las casas, por economizar y no gastar agua. Sabios consejos, pero si aún no les hemos convencido, tomen nota. Una ducha de 10 minutos consume 200 litros, 20 si nos lavamos los dientes con el grifo abierto, 80 con cada afeitado y hasta 100 si no hacemos este gesto al fregar los platos. Es el quinto vídeo que nos ofrece la Filmoteca Histórica Toledana y vuelve a sorprendernos. El antiguo puente de la Degollada tuvo que ser volado después de su hundimiento por el paso de un autobús. Era el año 1973 y solo se conservaban algunas imágenes de su construcción y del derribo. Ahora se recupera esta grabación una vez más gracias al arquitecto Guillermo Santa Cruz. Una vez más, la grabación pertenece a la colección personal del que fuera arquitecto municipal, Guillermo Santa Cruz, y como los vídeos anteriores, vuelve a sorprendernos. Este es el quinto que nos regala la Filmoteca Histórica Toledana, que en su canal de YouTube vuelve a hacernos echar la vista atrás. Casi 50 años, concretamente a comienzos de un 1973, el año del Eres tú, de Mocedades, de la victoria de Luis Ocaña en el Tour de Francia o del asesinato de Carrero Blanco.
Aquí en Toledo, así estaba el río Tajo y su entorno, con la ronda de la Cornisa aún sin rematar y la casa del diamantista en ruinas. El año en el que un autobús de línea provocó el derrumbe del puente de la Degollada, afortunadamente sin víctimas, ocurrió el 23 de enero. Y por esa razón hubo que dinamitar sus restos, justo este momento. Se conservaban diversas imágenes del proceso de construcción y derribo, pero ninguna grabación como esta de Guillermo Santa Cruz. Cuenta el investigador Roberto Félix García que el antiguo puente de la Degollada era un viaducto con tres arcos, obra de Rafael Enríquez Ramírez Cárdenas, quien también construyó el Puente Nuevo de Alcántara. Sus obras fueron iniciadas poco antes de la Guerra Civil y Eduardo Sánchez Butragueño nos recuerda que el nuevo puente de la Degollada fue encomendado al arquitecto Manuel Matasanz, a quien se le ordenó tener los planos en solo un mes de plazo. Costó 24 millones de pesetas. Por cierto, si cuentan con tesoros como este, la Filmoteca estará encantada de compartirlos con todos sus seguidores. Han puesto a nuestra disposición este correo electrónico. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación, ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. La primavera ha venido y no sé cómo ha sido, qué dice la canción, y aunque el sol ha sido el protagonista de los cielos, desde que el sábado estrenamos estación, las temperaturas frías nos han recordado más al invierno. Hoy también ha hecho frío en la capital, pero eso no ha impedido a los toledanos salir a disfrutar de un buen paseo, solos o en compañía. Aunque según avanzaba la jornada, el termómetro ha ido subiendo. Será lo más destacado de la previsión, no solo para mañana, sino los próximos días. Los cielos estarán despejados y las temperaturas cada día un poco más altas. Aquí en la provincia de Toledo, mañana esperamos cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las mínimas en La Mancha. En general oscilarán entre 18 grados de máxima y 1 grado de mínima. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Sal y Luz. Feliz noche y hasta mañana.